Anduvimos haciendo una recorrida, por ejemplo, en el interior, que está muy olvidado. Sabemos que tenían sus carencias, estuvimos planteando la posibilidad de que se le acercara. No te olvides que, por ejemplo, Paso de las Piedras está a 60 kilómetros de Tacuarembó. Es una ruta en la cual viaja mucho vehículo brasilero, viene de la frontera. Y bueno, nuestras inquietudes dentro de eso era poder que las policlínicas rurales tuvieran sus equipos de protección personal, ver también para la parte de traslado, cómo se iba a trabajar, ya que los test no se iban a realizar ahí en el momento. Y bueno, y después colaborar también dentro del hospital en lo organizativo, ¿no? Exponer nuestro punto de vista asistencial, ¿no? En respecto al administrativo y a lo organizativo, mejor dicho, ¿qué es lo que ustedes ven con falencia y qué pueden aportar? Yo creo que hay muchos protocolos, hay mucho conocimiento teórico. Creo que lo que hace falta es, en algún momento se hizo algún simulacro en la emergencia pediátrica, también en la parte de CTI, y bueno, creo que habría que preparar, o sea, hacer más simulacro o evaluar el aporte, que todos los conocimientos que se le ha dado, me parece sería importante poder evaluarlo y ponerlo en práctica, para que llegado el momento realmente se sepan aprovechar los recursos humanos y los recursos materiales. O sea, a veces se idea algo, pero llevarlo a la práctica es mucho más complejo de lo que se ve. Sí, han surgido casos de pacientes, por ejemplo, en la maternidad, que vienen de distintos departamentos, por ejemplo, Rivera, y llegado el momento, bueno, no se aplica el protocolo. Entonces, por más que esté escrito que todos los servicios los tengan, creo que a veces depende muchísimo, por supuesto, del interés de cada persona, de cada funcionario, pero llegado el momento, no se aplica, ¿no? Entonces, creo que sí que habría que hacer una evaluación sobre esa parte. El no aplicar el protocolo significa un riesgo también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí significa un riesgo. El mínimo equivocación, lleva riesgo hacia el usuario, hacia el funcionario y hacia la población en general.